¿Ustedes se pueden imaginar una Navidad sin estas canciones? Yo no me las puedo imaginar. Estamos hoy con el fundador de esa gran agrupación que se llama Los Hispanos. Estamos con el maestro Jairo Jiménez. Hola amigos, un saludo muy cordial. Bueno maestro, ¿cómo comenzó su historia musical? Desde muy pequeñito, desde que yo tenía 5 años, ya tocaba acordeón. El niño Jesús me trajo un acordeoncito de 8 bajos y a los 2 días yo ya tocaba pénjamo. Y ya con el tiempo empezamos en San Joaquín, una barra de muchachos. Alguno tenía su vena musical por ahí. Nos sentábamos en el parque de San Joaquín, ya mayorcitos, 14, 16 años, y empezábamos a tocar canciones de la época, La Piña Madura, A la Bruja, Muchachos, Ubique al Paro. Después vino el Chengue Velasco, tenía un bongo. El hermano del Chengue cogía la raspa, mi hermano cogió la guitarra y nos fuimos a jugar hasta que ya nos empezaron a llamar de los bazares. Ya con el tiempo, Jaime Uribe vio la inquietud de nosotros y dijo, hombre, ¿por qué no dejan que yo toque saxofón? A ver cómo suena. Ahí empieza la historia musical, porque en esa época no teníamos nombre siquiera. Nunca pensamos ser músicos. Yo era empleado de banco, mi hermano también. Le íbamos yendo a la música por los laditos. Nos llevaron a Guadas. Allá conocimos lo que era poner una guitarra acústica, convertirla en guitarra eléctrica. Les estoy hablando de hace 50 años. Había un almacén en Medellín. Que le dieron el micrófono, se le metían a la caja acústica, se conectaban a un amplificador. Y supuestamente ya teníamos guitarra eléctrica. Jaime, como estaba en Bellas Artes, dijo, yo tengo un compañero que está estudiando también saxo, metamos dos saxos. Y entró Gilberto Quintero. Yo tocaba el acordeón, mi hermano la guitarra, los dos saxos. Y así nos presentamos muchas veces en las famosas empanadas bailables del Club de Profesionales. Eran a las 3 de la tarde los fines de semana. No se vendía licor, era prohibido. Y el público era pelados de 12 a 16, 17 años. El público era las grandes directivas de hoy en día del país, Luis Alfredo Ramos, hasta los expresidentes que hoy tenemos. ¿Cómo nacieron los hispanos? Ahí ya había que buscar un nombre. Entre todos empezamos a decir nombres. Era la moda, los nombres en inglés. A mí no me gustaba. Si el español tiene tantas palabras tan hermosas, ¿por qué vamos a buscar nombres en inglés? Uno dijo, entonces póngalo los españoles, los hispánicos, los ibéricos. Y se quedó los hispanos. Entonces, ¿cómo fue ese gran paso entre las empanadas bailables con las grandes disqueras de Colombia? Entonces Gilberto nos dijo, hombre, mi hermano es Gustavo Quintero. ¿Qué tal si le decimos que cante con nosotros? Gustavo Quintero se había retirado hacía poco de los Teenagers y estaba en Cali trabajando en una fábrica de lámparas, pero lo de él era la música. Ya llevaba 2-3 años en Cali. Nos escribió y nos dijo, no soy capaz. Entró Gustavo Quintero, hicimos unos ensayos en Discos Victoria, 4 temas, y como éramos tan pelados, ni la disquera nos paró bolas, esos discos no salieron. Y me voy a Nueva York en una de las giras y me encuentro en un almacén un disco pirata y decía Los Hispanos y La Gorda, y ahí estaban los 4 temas que habíamos hecho con Gustavo Quintero. ¿Cuál es el primer éxito de los hispanos? Bueno, ya después de ese proceso que hicimos en Discos Victoria, vimos que Gustavo era el hombre que podía lanzarnos al estrellato. Y como don Gabriel Uribe, un gran saxofonista, es el papá de Jaime Uribe, nos ofreció en Codiscos. E hicimos una demostración en Codiscos. Había un director artístico, el maestro Enrique Aguilar, y le caímos en gracia. Toquen a ver ustedes qué saben. Entonces empezamos a tocar. Dijo Enrique, hombre, esto no puede ser con acordeón. A esto le falta un bajo. Entonces Jairo, archive el acordeón y coja el bajo. ¿Y eso qué es? Yo sabía que un bajo era un contrabajo. No, hombre, hay unos bajos eléctricos, ya acaban de salir. ¿Y eso dónde se consigue? En Bogotá. Ya estábamos haciendo presentaciones, nos llevábamos un amplificador, que era una radiola de mi papá, cobrábamos 50 centavos por la entrada. Ya supuestamente teníamos fondos y compramos el primer bajo que tuvieron los hispanos. He escuchado historias de que ese bajo de los hispanos es único. Como el maestro Enrique Aguilar era bajista, él me dijo, bueno Jairo, vamos a hacer esto. Pon un dedo aquí, pon otro dedo aquí, sí, y con esta mano haces ton, 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 ton. Y así empezaron las primeras canciones de los hispanos con ese bajo. Eso se me fue quedando en el subconsciente. Y ya cogí un estilo, como decía un periodista en Bogotá, el bajo más bajo de Colombia, sí, es el de los hispanos. No sé si lo quiso decir por bajo o por mal. Éramos muchachos muy empíricos y había que pulir mucho, pero había madera. Con decirles que nosotros entrábamos a una grabación a las 2 de la tarde, llegaban las 12 de la noche y no habíamos podido grabar un solo tema, porque en esa época se grababa en bloque. Cualquier corte, tan, 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 tarán, uno se equivocaba, repita desde el principio hasta el final todo. El primer tema que grabamos comercialmente fue Fantasía Nocturna.
fue la transición de maestro Gustavo Loco Quintero a Rodolfo Aicar. Como nosotros, mi hermano y yo trabajamos en bancos, había un lastre que no dejaba que pudiéramos arrancar definitivamente con la música. Nosotros no podíamos tocar sino los fines de semana, pero había 4 o 5 elementos que sí querían dedicarse de lleno a la música. Entonces trataron de suprimir ese lastre, que eran los hermanos Jiménez. Ahí vino la división. Cuando ellos fueron a registrar el nombre, se encontraron con que el nombre es propiedad de los Jiménez. Entonces nacieron los graduados. Nosotros quedamos, mi hermano y yo, y otros dos elementos, pero sin cantante. Me llaman de Discos Fuentes un día, me dicen: hombre, aquí hay un pelado que dice que imita a Gustavo Quintero. ¿Por qué no lo ensayamos? Por lo menos para que me lo quite de encima, que es que no lo aguanto. No lo aguanto todo el día aquí en la puerta. Hicimos un ensayo y resultó que el pelado era Rodolfo Aicardi. Teníamos el apoyo de Discos Fuentes, que era contrapeso de Codiscos, donde estaban los graduados. Le dijimos: por aquí va a ser la guerra. Pues vino a los hispanos y ahí empezamos a grabar. Así empezaron Papá y Mamá. Hablar de los éxitos de los hispanos sería una lista larguísima. Ahí hay la música que vos querás, pero hay temas como Así empezaron Papá y Mamá, Adonai, 8 días, Papelito Blanco, Erótica de Caramelo. Cantidad de temas que nosotros vamos a un baile y hay temas que la gente los pide y yo les digo: hombre, y eso sí es de nosotros. ¿Cuál es la canción preferida de Jairo Jiménez de los hispanos? Los temas de los hispanos a mí me encantan todos, pero hay un tema bandera que es el que la gente más pide, que es Cariñito. Cariñito, nosotros lo grabamos común y corriente, no pensamos nunca que fuera un éxito. Pero entonces en Tunja, unas peladas de un colegio ya se graduaban. Para hacer el prom que hacen ellos, propusieron hacer un tema musical que al oírlo se acordaran de las compañeras. Pero una de las peladas propuso Cariñito. Y a un periodista de Tunja dijo: este es el tema. Y con eso Cariñito se disparó. Temperamental. Estas canitas la mitad me las sacó él. Entonces él se iba y me decía: mira, te voy a parar el conjunto, me voy para el Ecuador, me voy con el Combo de Bolsillo. El Combo de Bolsillo era un cassette con las pistas de nosotros, pero traía música de allá. Y ahí está Cariñito. Él lo trajo y dijo: hombre, ¿qué tal si montamos este tema? Hay un fenómeno que la gente no sabe, se lo voy a contar. Cuando nosotros nos dividimos, el éxito principal de los hispanos en Codiscos era los arreglos que los hacía el maestro Enrique Aguilar. Pero Enrique era exclusivo de Codiscos. Cuando nosotros nos paramos para Fuentes, teníamos un problema: los arreglos. Teníamos arreglistas muy buenos. Grupo fue arreglista de nosotros. Entonces le dije a Enrique: necesito que me hagas arreglo. Me dijo: yo no puedo, yo soy exclusivo de Codisco. ¿Quién se va a dar cuenta aquí? Yo te lo hago. Él me decía: yo me voy para misa al poblado. En esa misa nos encontramos a las 7 de la mañana. Ya te entrego los arreglos. En Codisco sospecharon, pero ya no había nada que hacer. ¿Cuál es el presente de los hispanos? No se puede uno decir: hombre, esto lo vamos a acabar o lo vamos a dejar acabar. No, ya es un nombre, ya es una institución. Tenemos hispanos para rato mientras tengamos fuerzas. Bueno, maestro, ahora regálanos las redes sociales. Tenemos nuestra página www.orquestaloshispanos.com. En Facebook como Los Hispanos, Jairo Jiménez. Instagram, Jairo Jiménez, y sale como Los Hispanos. La música tropical nuestra no pasará. ¡Viva la música del trópico, maestro! ¡Que viva! ¡Que viva! Seguimos con más historias del trópico. Nos vemos, muchachos.